estoy trabajando para que no solamente no suba el pan, sino para que trate de bajar. Y lo digo con un respaldo porque allá en el año 2013, cuando se formó el precio de los 18 pesos, la bolsa de harina costaba 500 pesos y daba un número para llevar a 18 pesos el kilo. Hoy la harina cuesta entre 130 y 140 pesos la bolsa. Y lo queremos llevar a 26, no, entonces yo estoy trabajando con todos los panaderos, con toda la área, para que tratemos de que no solamente no aumente esos 18, sino que trate de bajar. Ya sea, no con un trabajo en pan chiquitito que por ahí lleva más mano de obra, sino con otro formato que hasta inclusive lo podamos bajar. La idea es que las panaderías tengan el pan a buen precio y económico, primero que no supere los 18, y que bueno, que cada uno tenga su herramienta de venta adentro para venderle una factura, un pan, una tortilla, pero que ingrese la gente a comprar el pan. A través de la Dirección de Comercio, junto con la Secretaría de la Nación, estamos trabajando para que siga el precio del pan cuidado, de precios cuidados, en Tucumán, inclusive que lo podamos mejorar.